sigue Vázquez, sí. Engancha Vázquez, mete el centro Vázquez para Blanco, gol. ¡Gol! Olivera. Olivera. Dije Vázquez porque parecía Blanco. Apareció por atrás Carlos Olivera, el número 17, que responde con creces el llamado de su entrenador. Olivera intenta bajarla a Juanito. Juanito se la bajó un rival. La pelota la tiene Olivera. Va al zurdo. Olivera. Se mete en el área. Olivera. Tapó Rodrigo Rey. Brillante el arquero. Brillante Rodrigo Rey. Atrapando una pelota brava. Cuando se le venían dos, se la quedó el arquero del rojo. Pero es un llamado de atención. Fíjate cómo se filtra el número 17. No lo querían tocar. No quería ningún futbolista independiente desestabilizarlo para que Benet cobrara penal. Después también llegaba. La pelota le queda Guerra. Guerra lanza. No pone a correr a las espaldas. Bolivera, qué rápido. Bolivera se mete en el área. Va a girar el zurdo. Bolivera por el descuento. Olivera. Mirá vos. Se cayó, le pegó cayéndose al suelo. Pero es interesante Olivera también, es picante Olivera. Buenos movimientos del número 17. Un ataque directo de Ciudad de Bolívar. Aprovechó la espalda de Barreto. Los cuatro pesazos le va a quedar a Jerry. Jerry juega hacia adelante, va corriendo Olivera. Olivera frena, contra Báez, que está molestado. Bolivera tira por un lado, corre por el otro. Bolivera mete el centro rastrero. Llega Justito Marconi. Paz, sigue Paz. Por bajo para Olivera. La tiene el número 17 Olivera. Parecía que le cometían falta. Sigue Olivera, sin embargo. No lo pueden parar Olivera. Va Olivera. Está Olivera. Y con lo justo, Leonardo Corti se queda con esa pelota. Pero tremenda jugada de Olivera. Como fue dejando hombres en el camino como si fueran conos prácticamente. Sí. La verdad que yo pienso que cuando empezó a encarar, él debe haber pensado que lo bajaban. Y empezó a encontrar. Ahí está, no pudo controlar Barcia. Recupera Olivera, se vino Olivera, va a la diagonal, juega bien el zurdo, Olivera, insiste Olivera, descarga con Jerry, la pide otra vez Olivera, Jerry. De Ciudad de Bolívar, después de ese intento de Barcia para iniciar una contra, la pelota le quedó a Nahuel Jerry.